acumula este equipo. Hola, Habana, desde la capital de todos los cubanos. Es un gusto darle la bienvenida desde nuestra casa en Mazón y San Miguel. Ya ve usted el espíritu que reina hoy aquí en nuestro estudio, pero también nuestro equipo móvil está muy activo. Hoy tenemos de todo en el medio. Bienvenido, Magdiel Pérez. Cuéntanos por dónde estás. Saludos, Sandra, muy buenas tardes. Por la calle Obispo, por este bulevar céntrico de la capital de todos los cubanos, ha llegado esta tarde el equipo móvil de la revista Hola Habana para presentar nuestra segunda emisión de la sección De Todo en el Medio. Un segmento que estrenamos el miércoles de la semana pasada y que tiene la intención de hablar de temas diversos, de aristas variadas de la vida en la capital, con ciudadanos comunes y con cuestiones que tú necesitas que te acerquemos a la pantalla de tu televisor. ¿Sabes qué cosa es la OFA? ¿No lo sabes? Obispo 306, aquí estoy, entre Habana y Aguiar. En este lugar hay algo que funciona desde agosto del 2019 y que es importante que conozcas todos los servicios que brinda. Si quieres saberlo, ven conmigo en los próximos minutos que tengo todos los detalles. De Todo en el Medio, ya nos están esperando. Buenas tardes. Bienvenido. Adelante. Pues en breve, regresamos entonces con Magdiel, con detalles de esta propuesta, Todo en el Medio, aquí en Hola Habana. Acompáñenos hasta casi las 5. Segmento de la consulta jurídica aquí en Hola Habana. El mes de diciembre comenzó para este segmento dando detalles en relación con el Código Penal y ya estoy dando la bienvenida al especialista Joary González porque hoy se suman otras interrogantes. Bienvenido a Hola Habana, buenas tardes. Buenas tardes, un saludo para los amigos televidentes. La ley del proceso penal que se publicó ya en la Gaceta Oficial de la República y que comienza a regir el 1 de enero. Próximo, ya, en el 2022. Perfecto. Bueno, Joary, a partir de lo que hemos estado leyendo y estudiando en este sentido, la responsabilidad penal comienza a los 16 años. Sin embargo, según la Convención de los Derechos del Niño, a esa edad aún se es menor de edad. ¿Qué derechos se incorporaron, derechos esenciales, se incorporaron a esta nueva ley? Atendiendo a que uno de los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño es el interés superior del niño, se ha tenido en cuenta y se ha previsto en la ley del proceso penal que cuando un menor que tenga 16, 17 años, que es responsable penalmente, pero aún es menor de edad, inmediatamente que se le detenga, hay que comunicar a los padres, incluso en el momento del juicio oral el menor puede ser acompañado por ambos padres. Se ha tenido en cuenta que para algunos delitos puede que no sea procesado penalmente, sino que sea valorado el caso y finalmente un tratamiento administrativo. De igual forma, en el tema de las medidas cautelares para un menor de edad, en última instancia, se impondría la prisión preventiva, solamente cuando son delitos graves de gran lesión económica o cuando el imputado ha manifestado desprecio hacia la vida humana o por algunas de estas cuestiones es que se impondría la prisión preventiva, pero no es la medida cautelar que debe imponerse, sino otras de las previstas en la ley. O sea, son estas cuestiones que se han tenido en cuenta en torno a cuando una persona que tenga 16, 17 años ha cometido un delito. Entonces, dentro de las nuevas categorías, conceptos, formas de proceder en el proyecto, ¿es posible adoptar medidas no privativas de libertad a pesar de haber cometido un delito? Sí, existe, está el concepto del sobreseimiento condicionado. El sobreseimiento es el archivo de las actuaciones, o sea, no concluye el proceso penal con el juicio oral y la sentencia. Eso es lo que se denomina sobreseimiento. Al ser condicionado, por supuesto, estamos hablando de que deben cumplirse determinadas condiciones y este sobreseimiento condicionado es propuesto por el fiscal y supone un periodo de prueba en el que el imputado tiene que cumplir un conjunto de medidas mediante las cuales se demuestre que el fin que cumple la pena no es necesario que sea
a través de un proceso penal que llegue a un término, sino que pueda ser cumpliendo alguna de estas otras medidas. Entre ellas puede encontrarse, por ejemplo, que si la persona va a mudarse, va a cambiar su domicilio, tiene que comunicarlo y tiene que ser autorizado por el tribunal. De igual forma, si va a salir del país, también medidas que tienen que ver con su relación con la víctima o los familiares allegados, no acercamiento a estas personas. Y es eso lo que significa el sobreseimiento condicionado. Ahora, siempre hemos escuchado, le pusieron una fianza o está en prisión provisional. Ahora te preguntamos, Joari, ¿existe alguna modificación en cuanto a las medidas cautelares que se le imponen a un acusado? Se incorporaron nuevas medidas cautelares. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, en el tema de los bienes. Una persona puede estar prohibida a la hora de enajenar bienes, porque si es un delito que afecte el patrimonio de una persona, si hay una lesión económica, se deriva de ese delito una responsabilidad civil. Hay que resarcir un daño, hay que reparar, indemnizar un perjuicio. Por lo tanto, los bienes que sean embargables de una persona no pueden enajenarse. Entonces, hay una provisión en ese sentido para garantizar que se cumpla la responsabilidad civil. Pero también, al igual que había explicado en el sobreseimiento condicionado, hay medidas cautelares de prohibición de salir del país, de prohibición de frecuentar determinados lugares, de no acercamiento a la víctima o familiares allegados. O sea, son estas las que se incorporan a esta nueva ley, o sea, la ley del proceso penal. ¿Las personas jurídicas también son responsables penalmente? Sí, las personas jurídicas son responsables penalmente, siempre teniendo en cuenta la individualización que tiene que existir con la responsabilidad de cada uno de los representantes de esa persona jurídica que cometieron el delito. ¿Pueden disponerse medidas cautelares para ellas? También se pueden disponer medidas cautelares, entre ellas está, por ejemplo, que no se pueda realizar determinado acto o contrato sobre un bien específico que tiene relación con el delito o que puede garantizar también el cumplimiento de la responsabilidad penal. La anotación preventiva en los registros públicos de los bienes de esa persona jurídica que incurrió en ese delito para que se sepa que con esos bienes no puede decidirse nada hasta que concluya el proceso penal. O sea que también hay medidas cautelares para las personas jurídicas, no solamente para las personas naturales. Qué bien. Bueno, muchísimas gracias, Joari. Te esperamos la próxima semana. Así es. Voy a atender llamadas telefónicas. Ajá, o sea, me mantengo todavía aquí, pero para la próxima semana continúo con el tema. No despidas todavía. Vamos a recordar entonces el teléfono en el estudio, el 7878-9522. A su disposición, si tiene alguna inquietud relacionada con la ley del proceso penal, pues puede contactar al estudio de Hola Habana. El especialista, Joari González, va a estar atento al teléfono para poder esclarecer cualquier inquietud. Ahora sí te dejo para tu despedida. Bueno, continuamos la próxima semana con la ley del proceso penal, así que ya lo sabes, si de leyes desea conocer. Eso bueno, quedó ¿qué pasó? Hoy. Bueno, la sección jurídica tiene que ver. Gracias, Joari. Enseguida estoy de vuelta. Bueno, y de inmediato desde nuestro estudio de Mazón y San Miguel hacemos contacto con nuestro equipo móvil hoy en la calle Obispo. Adelante, Magdiel. En efecto, Sandra, primer contacto de la tarde. Ya estoy en la oficina de Eugenio Fernando Acosta. Es el director, es el manager, es el administrador, es el hombre orquesta. Aquí tiene un volumen amplísimo de información y no vamos a perder tiempo para tratar de extraerle el sumo, el máximo de todo lo que tiene para contarnos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por recibirnos aquí. Esto está en Obispo 306, entre Habana y Aguiar. Yo me conozco la Habana como la palma de mi mano. No lo tuve ni que llamar para llegar a este lugar. ¿Me vas a guardar la mentirita? Fernando, Eugenio, Fernando. ¿Fernando es apellido? El segundo nombre. Vamos a explicar en síntesis a qué se dedica este lugar que funciona desde el 13 de agosto del 2019. Ajá. A ver, la oficina de facilitación, la oficina central de Bandé, la oficina del historiador de la ciudad, la presidencia de la república, otras entidades colaboradoras como la empresa ETI de ciberseguridad, BioCubaFarm, han integrado soluciones digitales de atención a la población en un espacio físico que se ubica en Obispo 306, cuyo destino
Es la atención al ciudadano a través de soluciones digitales. Y la atención al ciudadano incluye esto. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo se llama usted, jovencita? Leyani. Leyani, gracias. Este café huele maravilloso. Leyani es la administradora de la oficina de facilitación. Ajá. Aquí todos somos integrales en el sentido de que hacemos cualquier tarea que sea para servir y atender al ciudadano. Ustedes ven la revista, saben que este equipo es cafetero. Ya, gracias. Entonces, ¿quiénes pueden venir aquí? ¿Quiénes pueden venir? Los habitantes y visitantes del centro histórico. ¿Qué quiere decir eso? Uh-huh. Cualquier ciudadano de cualquier municipio, uh-huh, incluso un visitante que esté recorriendo la ciudad. ¿A sí. qué puede acceder? A soluciones digitales, atención a la población, que han desplegado diferentes entidades y organismos nacionales. ¿Gratuito? Gratuito todo el tiempo. Estamos hablando, por ejemplo, de dirigir una comunicación al presidente de la República, al general de ejército, al primer ministro, a la dirección de atención a la población del Consejo de Ministros, a través de una carta que se hace por vías digitales. Sí. Esa carta en 5 minutos se escanea y se envía generando un usuario y una contraseña que permite verificar la respuesta con posterioridad. Si esa persona tiene dispositivo propio y conexión a internet, lo hace a distancia. Si no, puede venir en otro momento a recibir la respuesta desde aquí. ¿Y se le dice en qué tiempo tiene la respuesta? Normalmente hemos obtenido la respuesta en un orden de 12 a 30 días. Correcto. Ese es uno de los servicios, ese, pero hay muchos más. ¿Cuáles, por ejemplo? Tenemos otros servicios, como por ejemplo la liquidación electrónica de la contribución al patrimonio, un aporte que realizan los trabajadores por cuenta propia y las entidades que desarrollan su actividad en el centro histórico. Correcto. Esa persona tiene la posibilidad de venir aquí a liquidar con su tarjeta magnética o por vías electrónicas utilizando TransferMóvil o cualquier otra aplicación electrónica. Ese tipo de aporte. Contribución y aporte que, dicho sea de paso, se utiliza en el mejoramiento y en la expansión de los servicios del propio centro histórico. Del propio centro histórico. También tiene la posibilidad de venir a descargar la promoción cultural de la Oficina del Historiador, hacer un chequeo de la página del Tribunal Supremo para una fórmula de atención a la población de los 169 tribunales de la República en cada municipio. ¿Cuál es el horario de servicio? ¿A qué hora abren ustedes? De 9 de la mañana a 5 y media de la tarde. ¿De lunes a sábado? De lunes a viernes. De lunes a viernes. A las 9 de la mañana siempre se abre el servicio en el sentido de comunicar qué es lo que está disponible aquí. Puede que venga una persona a hacer un trámite de vivienda con la Oficina del Historiador, pero también va a conocer en ese momento que está disponible la posibilidad de solicitar una tarjeta magnética a distancia, de dentro de muy pocos días solicitar un crédito para digitalizar la oferta local del contribuyente. Maravilla. Para llegar a obtener una capacitación también. ¿Hay que venir obligatoriamente con un celular o el que no tenga teléfono móvil puede contar con dispositivos de aquí del centro? La solución se ha segmentado en función de que, por ejemplo, el ciudadano de la tercera edad, con el envejecimiento poblacional, sí, al que atendemos, sea atendido de forma presencial en una ventanilla donde una operadora nuestra lo invita a sentarse e introduce todas las operaciones por él. De esa manera, incluso tiene una fórmula de atención sin contacto que permite, en el contexto de COVID, buscar soluciones más saludables. Pero el que tiene dispositivo propio, considerando que hay 1,3 o 1,7 millones de usuarios en la capital con celular, puede conectarse a la red Wi-Fi del local y acceder a los servicios. Lo que queremos es comunicar que ese servicio está disponible a distancia, enseñar a utilizarlo aquí y que pueda salir de aquí a emplearlo de su casa. Última pregunta, si ustedes no cobran los servicios, este lugar está muy bonito, está muy bien adecuado, está agradable, ¿cómo se sustenta esto? Bueno, le decíamos al principio que es un resultado de alianzas estratégicas, de una colaboración entre entidades nacionales en función de atender al ciudadano. Perfecto, esto se llama De Todo en el Medio, un segmento en el que hablamos de múltiples aristas de la información que es útil para la población de la revista La Habana, porque nuestro programa, aunque muchos no lo crean, aunque algunos no lo reconozcan, se dinamiza, se transforma, se revoluciona, se renueva, y esta es una nueva sección que está en el centro de la semana, en el medio, y por lo tanto hablamos de todo. En el segundo momento de conversación me voy a ir con una de las ejecutivas de esta oficina a comprobar cómo se pueden utilizar los servicios que ellos brindan. No te vayas de la sintonía, esto es De Todo en el Medio y seguimos hasta las 5. Interesante propuesta que trae hoy De Todo en el Medio desde la Oficina de Multiservicios Digitales. Así es que preste atención a los próximos minutos. Pero también ahora, aquellas personas que desean participar con nosotros en el concurso de la semana, cuya respuesta vamos a dar este viernes, pues aún están en tiempo para participar. Ya aquí tenemos la pregunta. ¿Quién obtuvo el primer Premio Nacional de Cine otorgado a una mujer en Cuba? Inciso A, Daisy Granados. Inciso B, Slim.
Roslinda Núñez, inciso C, Luisa María Jiménez. Usted escoge el inciso que considere es la respuesta correcta. Nos escribe a través de nuestra dirección electrónica canalhabana@icrt.cu. También nos puede llamar al 7878-9522. Nuestra asistente de dirección, Babi, está atento a su llamada, o deja su respuesta como mensaje en nuestra página de Facebook. Así es que está tiempo para participar. El sorteo lo haremos el viernes en el programa en vivo aquí en Hola Habana. Nosotros ahora vamos con Dielcy Jiménez, que nos tiene desde nuestra terraza de tertulias aquí en Mason y San Miguel. Adelante, Dielcy. Hola Habana, hoy miércoles en este tiempo de tertulias yo recibo aquí en la terraza después de muchísimo tiempo a Noel Torriente, el payaso azul que viene con el pelo de morado. Bienvenido, buenas tardes, ¿cómo has estado? Bueno, estoy, gracias a Dios, ya estoy un poquito mejor, estoy ya incorporándome a nuestras vidas artísticas y por supuesto que hay mucha falta que nos hacen mucho los niños, las niñas en todos nuestros eventos. El morado, porque bueno, fue por un programa que ustedes van a ver casi final de año, que se está haciendo, que se llama Detrás de una sonrisa. Van a ver cosas muy lindas en la televisión, pero sí el fin de semana va a estar el pelo azul. Estamos en la búsqueda del azul. Estamos en la búsqueda del azul. Así que alguien que tenga tinte azul, que nos los haga llegar por La Habana, por todas las redes sociales, que nos llame. Pues sí, amiga mía, esta semana pues abre las puertas otra vez del Hotel Tulipán, para los que sí saben querer, para mis niñas y mis niños, a partir de las 11 de la mañana. Así que toda la comunidad de Novedado, Vedado, Plaza, Cerro, ya tiene su espacio. Les recordamos que sí deben de llegar temprano, porque recordarles que con una nueva normalidad no tenemos la aglomeración, sino todos estamos a 2 metros las mesas, hay ofertas gastronómicas para los niños y las niñas, están los parques inflables, está la colmenita de Arroyo Naranjo, variedades circenses como Henry, también tenemos el malabarista, payaso, que sí que vamos a tener todos unos fines de semana otra vez pintándonos todos de azul para despedir este año que ha sido muy feo para todos nosotros y queremos pintarlo de azul para que el que venga, venga aún más azul, más brillante como el cielo y el mar. Ahora bien, para yo entender, ¿va a ser entonces todos los fines de semana Hotel Tulipán a partir de las 11 de la mañana, sábados y domingos, espectáculos Píntate de Azul para los pequeños de casa? ¿Está bien así? Porque el sábado vamos a alternarlo todos con variedades del circo. Ajá. Y el domingo vamos a estar con todos los artistas de la televisión, como Ana Nora Galaza, Yumier Rodríguez. Vamos a tener siempre encuentros entre títeres y canciones. Y todos nos vamos a pintar de azul. Está muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Hola, Habana. Y de la librería virtual de Sid Mattel vamos a hablar hoy en Buenas Prácticas por Cuenta Propia. Bienvenida la especialista Mariana Sácar Labrada. Muy buenas tardes, Marianita. Buenas tardes, ¿cómo estás? Qué bien está esta. Me encanta esta propuesta de Sid Mattel de la librería virtual. Efectivamente, Sandra, yo creo que una de las mejores prácticas que puede uno tener en la vida es leer. Leer es algo que, además de todo el conocimiento que te brindas que obtienes a través de la lectura, hace que tú seas una persona un poco más tranquila, tengas un momento en tu vida para poder dedicarle a ello. Y yo creo que desde edades muy tempranas nosotros, las personas más, las adultas, tenemos la responsabilidad de precisamente de inculcar a los niños el hábito de la lectura. Hoy la lectura se hace diferente, no solamente con un libro físico, que es como todos, muchos de nosotros, pues aprendimos a leer. El libro y el marcador. El libro y el marcador, cosa que no ha pasado de moda, sigue siendo, pero uh-huh. Sin duda alguna los adelantos tecnológicos pues propician
que haya una lectura de una manera distinta. Y no solamente la lectura a través del libro digital, sino también tú puedes tener conocimiento y adquirir conocimiento a través de otras maneras como los audiolibros, los juegos, los videos. Es decir, hay diferentes maneras de tú poder llegar y acceder al conocimiento. Y precisamente de eso es de lo que se ocupa, entre otras cosas, Sinmatel, a través de su editorial. Nosotros mensualmente hacemos un sinnúmero de contenidos cubanos, de autores cubanos, de diferentes temáticas relacionadas con el medio ambiente, con la salud, con la cultura, con las ciencias. Y también tenemos una librería, que es esta que yo acabo de mostrar aquí, que pueden acceder a ella a través de Superfácil, que es el centro comercial que tiene Sinmatel, www.superfacil.cu/librería, que es como se accede a la librería. Y ahí puede usted disfrutar de no solamente los contenidos que hace la editorial Sinmatel, sino también de otras editoriales del país que a través de nuestra librería comercializan sus contenidos. Uh-huh. Tú me decías un poco, me hablabas de algunos libros, por ejemplo, El Diablo Ilustrado, que es un libro que todos los que tenemos ya cierta edad, pues lo leímos cuando éramos niños, ese libro está. Y como esos otros tantos libros de otras editoriales, de la editorial Letras Cubanas, de la editorial, en fin, la editora Abril, de muchas editoriales cubanas que comercializan a través de esa librería. Y yo creo que es algo importante que no perdamos el sueño y la ilusión de leer. Porque leyendo no solamente conocemos, sino también nos entregamos tanto a lo que estamos haciendo que a veces porque nos vamos un poco de la realidad, de esta a veces triste realidad que estamos viviendo con la pandemia y demás, y nos concentramos en eso. Y yo creo que eso es muy importante. Por lo tanto, es una propuesta... Enriquecimiento espiritual también, exactamente, ¿verdad? Esa es la palabra, enriquecimiento espiritual, exacto. Es una propuesta que desde las buenas prácticas nosotros hemos querido traer, bueno, tú y yo cuando hablábamos, a todos los televidentes. Porque a veces, en Superfácil, por ejemplo, se sacan diversos productos de diferentes cosas. Y las personas y nosotros publicamos constantemente las últimas novedades que tiene la librería. Sin embargo, a veces las personas acceden y otras se van hacia otras cosas que son prioritarias para comprar y no se dan cuenta que también comprar un libro, comprar un videojuego, que también tenemos, comprar un video o comprar un documental o un libro en formato ebook, pues también es necesario para enriquecer la vida, para enriquecer el alma, para que los niños se entretengan y para que los niños aprendan, no haciendo un juego de estos que hay por allí, que son juegos agresivos, ese no es el caso de los que nosotros vendemos, son libros que a través de los cuales juegos, a través de los cuales los niños aprenden cómo hacer las matemáticas a los niños de primer grado, cómo puedo leer, que es un producto muy interesante de Cinesoft que nosotros comercializamos, que se llama Pequelé, desde pequeño aprendo a leer, en fin, son diversas temáticas. Son didácticos, claro. Que son juegos didácticos, pero que enseñan a los niños el trabajar en equipos, el jugar unos con otros, el respetar lo que él te dice y lo que digo yo, y así de esa manera voy aprendiendo. Por lo tanto, la invitación queda para que usted entre a superfacil.co/librería y pueda disfrutar de todos los contenidos que aparecen allí. Realmente una recomendación que hace Olavana, Mariana hacía referencia, mi hijo estaba queriendo buscar el libro El Diablo Ilustrado y justamente lo encontré a través de la librería virtual de Sinmatel, entrando por Superfácil, y realmente es una recomendación que le hacemos a la familia. Llegue a este lugar, ahí puede visualizar todas las propuestas que tiene, que para nuestros pequeños y también para los adultos, pues es muy enriquecedora. Vamos a repetir entonces el spot, si te parece bien, Mariana, ¿Cómo no? Para que los televidentes puedan tener gráficamente la información. Te agradezco y te espero la próxima semana. La próxima semana estoy aquí. Thank you.
Sigo esta tarde transmitiendo totalmente en vivo desde la Oficina de Facilitación al Contribuyente, desde la OFA, conocida así en la calle Obispo 306, entre Habana y Aguiar. Con el colectivo de trabajo de este lugar vamos a regresar en un segundo momento para ofrecerle detalles de cómo funciona todo esto aquí, qué servicios puedes utilizar, cómo es la dinámica, totalmente gratuito y en función de lo que siempre quiso el doctor Leal, de servir al ciudadano común. Nosotros, que tenemos también esa vocación de servicio, queremos ahora servirte con el segmento de clasificados que presenta Naya de Rivero para las personas que desean cambiar su domicilio, vender la que tienen, comprar una nueva, reducirse, ampliarse. La gente que se divorcia quiere ir para otra casa. Ojalá que todo ande bien. Y recuerda lo que siempre te digo, cuando vayas a firmar con el notario, fíjate que no te hayan pintado las cosas que son vicios ocultos. Suerte en tu gestión y bienvenida, Naya de. Buenas tardes. En tiempo de clasificados y le damos comienzo con las permutas. Ofrecen apartamento en Bajos con 2 habitaciones en playa. Necesitan apartamento con 1 habitación en el mismo playa o el Vedado. Se podrán comunicar con Caridad en el 7206-2115 entre las 10 de la mañana y las 11 de la noche. Permutan apartamento en interior con 3 habitaciones en el cerro. Necesitan casa con patio de tierra en Habana del Este o Casa Blanca y se podrán comunicar con Maricel o Jessica en el 7879-4058. Ofrecen casa con cubierta libre, 2 habitaciones y patio de servicio en La Habana. Necesitan casa en San José de las Lajas y se podrán comunicar en el 4786-5229 o en el 5429-6360 hasta las 9 de la noche. Permutan 1x2, casa con cubierta libre y 3 habitaciones en playa. Necesitan 2 apartamentos con 1 y 2 habitaciones cada uno en el mismo municipio o sus alrededores. Se podrán comunicar con Dalia en el 7209-5628. Por último, ofrecen apartamento con 3 habitaciones y terreno en Santiago de Cuba. Necesitan vivienda en La Habana y se podrán comunicar con Sofía o Daniel en el 2266-7300 o en el 5368-5550. Le damos paso a las ventas y comenzamos con un apartamento con cubierta libre, 1 habitación en El Vedado. Si es de su interés, podrá localizar a Flavia en el 7830-9675. Venden casa con 4 habitaciones, terraza y patio en Santo Suárez. Para esta venta deberá llamar a Idania en el 7640-7588. Y por último, venden apartamento en Bajos con 2 habitaciones y media, jardín y portal en Jacomino, San Miguel del Padrón. Los interesados podrán contactar con Iris o Daniel en el 7691-3034. Esto es todo por hoy. Que tengan una linda tarde. Hola, Ana. Queridos amigos, gracias por la atención a esta hora y bienvenidos a esta sección de música en esta revista. Estoy nuevamente en el estudio número 3 de Abdala, en esta bellísima instalación, esta excelente obra de la ingeniería de sonido de nuestro país y, bueno, perteneciente al sello Unicornio, que nos ha abierto las puertas nuevamente para poder estar acá trabajando para todos ustedes, grabando esta sección de música para esta revista. Así que muchísimas gracias a todo el equipo de dirección, de marketing, de comunicación, a todos los trabajadores, a toda la parte administrativa de los estudios Abdala por permitirnos, reitero, estar en esta ocasión para todos ustedes. Hoy quiero conversar para ustedes y quiero regalarles un video de estreno que, bueno, me honra muchísimo. Creo que es inmerecido el honor que me ha hecho su compositor y cantante en enviarlo en exclusiva para este espacio. Pero hay que ponerlo, y le agradezco muchísimo, más allá de que creo que es un honor inmenso para mí. Es el maestro Cándido Fabré. Siempre estaremos en deuda con usted, querido maestro,
por pensar en mi trabajo y por pensar en su audiencia, que al final es el público cubano, y que haya pensado usted en este espacio para estrenar este video, yo creo que es muy de mucha valía para todos nosotros. El maestro Cándido Fabré, queridos amigos, ha compuesto y estrenado un tema, una canción, un son, homenaje a nada más y nada menos que a Alberto Álvarez, el maestro Alberto Álvarez, que como ustedes conocen, lamentablemente falleció hace ya un poco, o sea, hace más de un mes en nuestro país, víctima, lamentablemente, de la COVID-19. El maestro Cándido Fabré, un hombre con una trayectoria de la música cubana, con una carrera exitosa dentro y fuera de Cuba, que haga un tema para homenajear, para recordar a otro de los grandes de la música cubana, yo creo que eso habla en primer lugar de un respeto, de una hermandad, de un compromiso con la cultura, con la música cubana. Y yo creo que habla de esa humanidad, de esa grandeza, no solamente musical, sino de corazón, del maestro Cándido Fabré. Este tema fue grabado por el maestro Cándido Fabré, como dije, y tiene invitado a Bernardo Tamayo, a Mirela Martín y a Lázaro Cardona. Los dejo entonces, queridos amigos, con estas breves palabras del maestro Cándido Fabré en exclusiva para este espacio, y luego, bueno, pondremos el videoclip dedicado al maestro Alberto Álvarez y compuesto, como dije, por Cándido Fabré. Adelante. Ay, mamá, oiga, una bendición, un regalazo, dar un abrazo a todos ustedes que bien se lo merecen. Mientras tanto, a través de un momento como este, Oni, sabe cuánto se te quiere, se te admira y se te respeta. Decir el sol necesita de ti es tener presente a Alberto Álvarez. Alberto, un hombre que hizo tanto, tanto por la música cubana, tanto que hizo para ayer, para hoy y para mañana. Alberto conmovió, sorprendió su desaparición física a todos los cubanos y a mucha gente que lo admira y que ha versionado su música en el mundo. Una gran pérdida para la música y para los músicos. Pero si sabemos mantenerlo vivo, pues siempre va a estar ahí perenne. Hicimos este tema con la complicidad de Candito, que cuando la letra salió en las redes la publicamos y las personas empezaron a opinar de una manera bien halagadora. Candito me dijo, ponle música. Yo no quería cantar, pero le pusimos música y gracias a Dios salió un homenaje muy bonito con una sonoridad bien especial, muy cerca de lo que siempre ha hecho Adalberto Álvarez, un conjunto, tres trompetas y un trombón, algo no común en Cándido Fabré respecto a formato. Agradecer a todos los músicos que estuvieron acá formando parte de este gran elenco. Aquí Candito grabó toda la base de esta banda para este tema. Y agradecer a Abel Baldoquín, que hizo el 90% del arreglo de este tema. Manuel Tuto Manuel grabó todas las trompetas. Y muy contento con el bongo de Dupont. Y decirles a ustedes que para mí una bendición saber que salió un tema como este, que vino a formar parte del repertorio de Cándido Fabré, pero que viene a darle continuidad a la cubanía, a la música, que verdaderamente el mundo cuando la escucha dice, ese sonido es cubano. Un abrazo grande a toda la gente que bien nos quiere y desearle mucha salud y que sigan ahí con mucha fe y felicitarlo porque ya se avecina el fin de año, viene el año nuevo y ojalá sean momentos halagadores y que el futuro sea más bonito. Así que cubanos por el mundo, cubanos especialmente míos que están aquí adentro, los quiero mucho y vamos a seguir en esto defendiendo el son. Que no hay de otra. El mundo quiere soñar y nosotros tenemos que seguir dándole son. Gracias, un abrazo y soy yo, Cándido Fabré Fabré, el hijuecista y de Papá Neto. Sí, estoy de vuelta, el hijuecista y de Papá Neto. Compañía de Alberto, el son necesita de ti.
chapotina cuní. La Habana visita la oficina de Multiservicios Digitales que está ubicada en la calle Obispo. Es todo en el medio y regresamos con Magdiel Pérez. Segundo momento, Sandra, estoy de regreso aquí en la OFA, en Obispo 306, La Habana en la palma de mi mano, Obispo 306 entre Habana y Aguiar, y aquí estoy con Leyanis Hernández González, es administradora de datos y operaciones. Muéstrame cómo funciona. Llego por primera vez a la OFA, no sé nada de lo que hay aquí, vengo sin teléfono móvil, no tengo ni megas, ni datos, ni crédito en el teléfono. ¿Qué puedo utilizar en este lugar? No hay ningún problema, Matiel. Aquí cuando el usuario llega, precisamente lo conduce nuestra facilitadora del lobby. ¿Facilitadoras del lobby? ¿Qué lindas son ustedes? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿En los nombres de ustedes? Jaylin. ¿Y trabajan todos los días? De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5:30 de la tarde. Ajá. Ellas son las que reciben al público. Ellas son las que reciben al público y segmentan a partir de la necesidad que tiene el usuario de dónde debe dirigirse. A ver. Estos son los autoservicios digitales, ajá, los que le facilita poder ayudar la facilitadora al usuario. Porque viene sin datos móviles, viene sin el uso adecuado de la movilidad que necesitamos nosotros. Exacto. Una persona mayor de la tercera edad que no sepa utilizar el teléfono celular y necesite, por ejemplo, ¿qué servicios? Para nada. Ah, venga. La persona de la tercera edad es conducida a este espacio debido a que tiene los accesos de poderse sentar, de poder estar tranquilo en el momento de que la facilitadora... Hola. De que la facilitadora lo atienda, donde solicita carnet de identidad y la documentación precisa para poderlo ayudar. De no ser esta ventanilla la asequible a la tercera edad, se le facilita acceder de manera presencial. Con la especialista de cumplimiento. Sí. Atienda la llamada. Priorice el cliente. Con la especialista de cumplimiento, que es la que de manera presencial y con mucha más tranquilidad lo atiende a de esa persona. Aquí también funciona el tema de la atención a la población, que se hace con un detalle muy, muy certero y muy preciso, con mucha delicadeza, debido a la connotación que esto tiene. Leyani, explícame aquí afuera, en el servicio digital, ¿qué otras cuestiones o qué otros servicios, a qué otros servicios yo puedo acceder? Aquí para acceder están los autoservicios digitales propios nuestros, que cuentan de 31 tarjetas, como les hemos querido identificar. Ahí pueden ver en el paneo que se presenta, que está la ONA, están los servicios de ciberseguridad, está la página de la presidencia, la página propia de la oficina del historiador, los servicios bancarios. O sea, desde aquí se pueden, el Ministerio de Justicia, desde aquí se pueden solicitar cualquier tipo de trámite a título digital. Todo eso sobre soporte digital, vamos a hacer una exploración para que vean cómo funciona. Como ejemplo, Bandé. Virtual Bandé nos da la posibilidad de entrar a Virtual Bandé desde la banca remota para personas jurídicas y desde el kiosco Bandé para las personas naturales. Correcto. Aquí se pueden autenticar, crear tarjetas magnéticas, solicitar otro tipo de servicios como los nuevos créditos que están facilitando hoy Bandé para las personas naturales de créditos de vacaciones. Entre otros. Aprovecha entonces los 10 segundos que nos quedan para enamorar a los televidentes a que vengan aquí. ¿Cómo tú le dirías a la teleaudiencia de la revista La Habana en esto que se llama De Todo en el Medio que pueden encontrar servicios aquí que les faciliten su vida? Haga la invitación. Sencillo. A todos los cubanos, a todos los ciudadanos residentes en La Habana y en todos los municipios pueden venir aquí. Oficina de Facilitación al Pago de la Contribución, donde siempre encuentra una solución. Está en Obispo 306, entre Habana y Aguiar. Esta es la propuesta de lunes a viernes, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Un colectivo joven con tremendos deseos, con intención de trabajar, con ánimos de servir, que es algo inculcado por el doctor Eusebio Leal. Seguimos en la revista y nos vemos en la despedida. Muy buenas tardes, hola Habana, son los deportes en esta revista. Les saluda Héctor Villar, acompañado de nuestro recordista mundial y Guinness de dominio del balón, el gran Eric Hernández, analista de fútbol
de nuestro Canal Habana para comentar sobre lo que está polemizándose en las calles y es el Balón de Oro que se le dio a Lionel Messi. Algunos lo defienden, otros piensan como Eric, que debe ser el polaco. Así que aquí sentado en playa, en la capital de todos los cubanos, polemizamos sobre el Balón de Oro que se le otorgó a Lionel Messi. Eric, bienvenido a la señal de Hola Habana. Bueno, yo creo que, bueno, ante todo el saludo a los televidentes. Pienso que se cometió un error histórico al no darle el Balón de Oro a Lewandowski. Tenía méritos suficientes. No creo que nadie hubiese estado inconforme si le hubiesen dado el balón a Lewandowski y no a Lionel Messi. Cuando miramos cuantitativo y cualitativamente, por ejemplo, el torneo Copa América que ganó Lionel Messi es un torneo corto. No se le quiero quitar mérito, ni mucho menos, porque Argentina lo ganó en buena liga, incluso se impuso a un Brasil que tenía muy buen equipo. Pero Lewandowski, por mérito propio, le rompió el récord a Müller, fue líder goleador en la Champions pasada, fue líder goleador en la Bundesliga. Es decir, que a nivel individual es incomparable lo que hizo Lewandowski, pero creo que a todas luces, y como pienso yo, piensan muchas personas, seguidores de fútbol y conocedores, que el Balón de Oro era para Lewandowski sin ninguna duda. Pero para mí no es sorpresa, Hernández. Para mí era esperado que el argentino le ganara al polaco en esta pugna y que saliera como el ganador del Balón de Oro. Pierde credibilidad el tema del Balón de Oro, pasa más por lo mediático que por lo futbolístico. Cuando un jugador tiene cierto nivel y es más mediático que otro, es el que no es mediático prácticamente tiene que hacer el doble, el triple de las acciones positivas que hace ese jugador para poder llevarse el Balón de Oro. Creo que no debía ser así, porque esto repercute también cuando vamos a la historia. Queremos comparar a Messi con Pelé, con Maradona, que son los dos grandes jugadores históricos, ¿no?, que han existido. Bueno, vamos a ver qué dice la FIFA en enero. Será su premio de vez. A ver a quién es que se lo da. Nosotros estuvimos debatiendo sobre el Balón de Oro, algo que está realmente, óigame, como diría un amigo mío, en candela, en las calles de la capital de todos los cubanos y que ha causado tremendo revuelo con debates de fútbol. Nosotros seguimos aquí en Hola Habana Deportes. Bueno, muchísimas gracias, Héctor. Y ya estaba yo conversando con mi próximo invitado, porque con Rigo en la Distancia es un espectáculo que se estrena este jueves en el Centro Cultural Vector Best. Bienvenido a Hola Habana y qué bueno tenerte aquí en el estudio. Eso. Buenas tardes. Qué alegría, bueno, qué equipo más. ¿Más? El que tiene Rolly, sí, gordísimo, un equipo sí, gordo, sí. Que le han... A ver, digo, vamos a contarle a nuestros televidentes en qué consiste este espectáculo que va a presentarse siempre los jueves y va a ser un espacio bien diferente en el Brecht ahora. Sí, es un espacio del Centro Promotor del Humor, entonces... Me han llamado para que sea de alguna manera el anfitrión y mezclando el jazz y el humor, la música en general con la risa, porque es un sitio del Café Brecht que funciona viernes, sábado y domingo, y esos viernes, sábado y domingo siempre han estado agrupaciones musicales. Por primera vez los jueves es que se va a añadir el humor, y esta vez con músicos, ¿no? Para no perder el hilo de que lleva el sitio. O sea, que estarás como humorista, pero también tienes invitados en el espectáculo. Sí, sí, sí. Ajá. Va a estar José Portillo en el piano, Liana León en la danza y el grupo humorístico, etcétera. Lo principal de este espacio es que en un futuro las nuevas generaciones vayan pasando por ahí y vayan probando algún que otro monólogo, alguna que otra parodia, e ir fomentando el humor en las nuevas generaciones. Uh-huh. Por lo pronto, mañana, este espectáculo que tiene mucho de improvisación y la gente lo disfruta, se hace una mezcla ahí
de temas, por ejemplo, de Bobby Carcassés, temas humorísticos de Virulo, Portillo en el jazz, ahí en el piano, que toca maravillosamente, acompaña muy, muy bonito. Y yo también, que voy a sentarme ahí en el piano a descargar. La entrada es a las 11 de la noche. Yo empezaré como a las 11 y media, 12. Eso es un café concert donde se vende bebida. Es otro tipo de espectáculo para lo que tenemos que prepararnos ya. Porque para romper la inercia en este tiempo ha sido difícil. Así es. Bueno, Rolly no la ha roto. No. ¿Qué va a romper con esa barriga? Él la ha modificado. Barriga, rompe el pullover, pero la inercia nunca. La ha modificado más bien. Bueno, yo quiero agradecerte. Aquí en Olavana sé que el día 19 vas a estar por el Sauto de Matanza. El día 19 de diciembre en el Teatro Sauto de Matanza con el espectáculo Cuando el Río Suena a las 4 de la tarde. Ahí sí es teatro. Eso es teatro puro, pero con piano y jazz. Y nada, felicidades a todos los del canal. Gracias, Rigo. Ya usted sabe, mañana a partir de las 11 de la noche con Rigo en la distancia en el Centro Cultural Bertolt Brecht. Maidiel, ¿me acompañas en la despedida? De esta manera, no.